Novena al Sagrado Corazón de Jesús. Séptimo día. Mis peticiones para conseguir el fruto que deseo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración preparatoria. Oh corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concededme un corazón semejante a vos mismo y la gracia que os pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, vuestro sagrado culto y bien de mi alma. Amén. Oración del séptimo día. Oh corazón clementísimo de Jesús, divino propiciatorio, por el cual ofreció el Eterno Padre que oiría siempre nuestras oraciones, diciendo: pídeme por el corazón de mi amantísimo Hijo Jesús, por este corazón te oiré y alcanzarás cuanto me pides. Presento sobre vos a vuestro Eterno Padre todas mis peticiones para conseguir el fruto que deseo. Dadme la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra vos, oh amante corazón, y la que os pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, culto vuestro y bien de mi alma. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oraciones finales. Oh Padre eterno, por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a vuestra majestad.
por medio de este adorable corazón. Os adoro por todos los hombres que no os adoran. Os amo por todos los que no os aman. Os conozco por todos los que, voluntariamente ciegos, no quieren conoceros. Por este divinísimo corazón, deseo satisfacer a vuestra majestad todas las obligaciones que os tienen todos los hombres. Os ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa sangre de vuestro divino Hijo y os pido, humildemente, la conversión de todas por el mismo suavísimo corazón. No permitáis que sea por más tiempo ignorado de ella, mi amado Jesús. Sed que vivan por Jesús, que murió por todas. Presento también a vuestra majestad, sobre este santísimo corazón, a vuestros siervos, mis amigos, y os pido los llenéis de su espíritu, para que, siendo su protector, el mismo deífico corazón, merezcan estar con vos eternamente. Amén. En ese momento puedes hacer la petición que deseas obtener con esta novena. Oh corazón divinísimo de Jesús, dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles, oh corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada toda la Santísima Trinidad entre todas las criaturas. Oh corazón dulcísimo de Jesús, yo profundísimamente os adoro con todos los espíritus de mi pobre corazón. Yo os alabo, yo os ofrezco las alabanzas, todas, de los más amantes serafines y de toda vuestra corte celestial, y todas las que os puede dar el corazón de vuestra Madre Santísima. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Si esta oración fue de bendición para tu vida, compártela con tus amigos, familiares, con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales. Y por favor, recuerda suscribirte a este canal de bendición. Que Dios te bendiga.